Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Los saludos, amigo Alberto Castrejón. Miro, amigos, miren, en este día vinimos a ver las rosas, amigo. Vinimos aquí a la nursería donde venden las plantitas. Y hay tantas rosas tan bonitas que a veces uno no sabe ni llevar, ni cuáles llevarse. Qué colores tan hermosos. ¿Ustedes cuál me recomiendan para llevarme? Tengo casi todas, pero siempre nos gusta estar probando colores diferentes como esta rosa, amigo. Es una nursería que está aquí entre Fabio y Rainford. Más bien aquí en Fabio ya. Pero está en la 401 de Rainford. Miren las rosas, amigos. Qué hermosas rosas. Aquí hay otras de otro color, miren. Colores, hay de todos los colores, como esta. Esta es una rosa blanca. Yo en mi casa tengo muchas, como saben, pero siempre es bonito buscar más color diferente. Estos colores me llamaron la atención, como esta. Es una rosa súper grande, muy bonita. Y otras, ¿no? Color de rosa, esas otras son unas rosas muy bonitas, amigos, que como les digo, no saben ni cuál escoger, aparte de las otras plantitas que hay por ahí, ¿no? Voy a dar un recorrido más o menos aquí por si alguien quiere venir a comprar aquí también, para que vean. Me parece que es uno de los de la nursería que tienen. También pues puede decir que le tiene algún problema con sus rositas o sus plantas. Aquí viene y puede pedir lo que usted quiera para sus plantas. Nomás le enseña qué es lo que tienen sus plantas, amigos, y ahí ellos se los dan, lo atienden muy bien. Todo tipo de plantas, amigos. Eso es lo que me llamó la atención, amigos, fueron las florecitas esas, las rosas, que es por lo que siempre venimos. Y siempre andamos buscando colores nuevos, como les digo. Tienen todo tipo de plantas aquí, amigos. Les voy a mostrar allá arriba cómo se ve, cómo tienen colgado de bonito, miren. Es un área de puras plantitas muy bonitas, y como le digo, pues están a muy buen precio. Cualquier plantita que usted busque, todo tienen esto, amigo. Aquí hay más florecitas, miren. Todo tipo de flores que usted busque, ahí las puede encontrar, mira. Para acá hay más. Se ve muy bonito este lugar, amigo. Estos árboles frutales, miren. Están las cherries, mira. Todo lo que usted busca encuentra aquí, amigos. Así es que está un poquito fuerte el aire, así es que no se va a escuchar muy bien. Pero sí, solo los quería yo mostrar aquí, amigos, como les digo. Que miren, si alguien quiere, vive por el área de aquí de Rayford, Fabio, Lumberton, San Pablo, toda esta área, miren. Aquí en esta nursería venden todos estos arbolitos. Cuánto cuesta este arbolito.
119. Son de estos arbolitos. Parece que hasta aquí están los plátanos. Vamos a ver cuánto cuestan los plátanos. Miren. 37 dólares. Los platanitos, como para hacer unos tamalitos. Hey. How you doing today? Good, how are you, sir? Good. Aquí está todo, amigos. Por este lado están los molecitos de esos chiquitos, ¿no? Es como para macetitas. De este lado, miren cómo se ve. Cómo se ve de colorido. Y de este lado también. Tipo de bolsitos, amigos, aquí los pueden encontrar arriba y abajo. Por este lado también, mira. Nosotros nos hemos encontrado unas para unas macetitas, pero ahora sí que mi esposa no sabe ni cuáles escoger porque hay muchas muy bonitas. Desde aquí hasta allá de puras florecitas de estas. Vamos a ir por este lado ahora. Aquí más arriba, miren. Aquí de este lado también más. Muchísimos, muchísimos amigos. Están esas tulipanes, camelias, creo, no sé cómo se llaman esas. Las azaleas, miren. Aquí hay más de estas arriba también colgados. Aquí hay más azaleas de todos los colores que quieran, miren. Aquí están los tomates, miren, muchos son tomates, sandías, melones, más tomate. Miren, todos son puros, estas son camadas de puros vegetales, puros, sí, puros chiles, tomates y tomates, de todo, amigos, miren. Así es que, amigos, pues si quieren darse la vuelta por acá, aquí van a encontrar muchas cosas. Y me parecen, yo siempre vengo a comprar aquí porque me parecen los precios más diferentes, más económicos. Pues, miren, para allá están los otros, amigos. Bien, pues, amigos, yo solo es que les quería mostrar un poco de lo que venden aquí, amigos. Para si alguien está interesado en comprar algo, solo manden sus comentarios si quieren que les diga más o menos en dónde está, amigo, esta nocería. Aquí pueden encontrar todo esto, amigos, ¿ok? Hasta la próxima, saludos, tengan un excelente día.